usuario de la empresa de energía Arauca en el ARSP. ¿Ya se encuentra al día con los compromisos del pago de su servicio? Póngase al día y participe de los sorteos mensuales de este 2021. La estrategia Juntos nos reactivamos con la energía trae 6 premios mensuales: kit de hogar, kit rural, nevera, lavadora, televisor y celular. Además, pagando oportunamente durante el año acumularás boletas para el premio mayor, un carro 0 kilómetros, que se rifará a fin de año. Gane cumpliendo con sus deberes oportunamente con Enelar, una empresa que genera bienestar y desarrollo para el departamento de Arauca. La Administración Municipal de Arauca avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio capital. El puesto de vacunación nuevo en la plazoleta de la alcaldía ha sido un éxito en la colocación de las primeras dosis. A ver, Carlos, el proceso avanza como desde un comienzo. Hemos tratado de que la población araucana tenga acceso a la vacunación. En estos momentos tenemos habilitados de parte de la Administración Municipal 5 puntos, 3 que pertenecen a la S. Jaime Alvarado y Castilla, que es la S. Materno Día, aquí la plazoleta de la alcaldía y el Colegio General Santander Primario. Asimismo está la IPS Meditec y la S. el Hospital San Vicente de Arauca. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que esta semana no se estará vacunando en el gimnasio Santa Teresita por el Campeonato Nacional de Boxeo que se adelanta allí. Es bueno decirle a la comunidad que en esta semana no está habilitado el punto de vacunación del Colegio Santa Teresita, porque en este momento ahí se está desarrollando un Campeonato Nacional de Boxeo. Entonces, en ese orden de ideas, pues se optó por no habilitar ahí vacunación por el tema de los protocolos de bioseguridad. Y se dejó el punto de acá de la plazoleta de la alcaldía para que las personas accedan a esa vacunación. El jefe de la cartera de salud municipal aseguró que el puesto de vacunación contra el COVID-19 ubicado en la plazoleta de la alcaldía ha sido un éxito. Sí, es un punto que ha sido muy estratégico. Hemos visto, pues un comienzo teníamos, recuerda que teníamos por 3 días, se decidió dejarlo la semana completa. En este momento lo vamos a dejar toda esta semana y estamos viendo a ver si lo dejamos como punto de vacunación, que sea uno de los puntos de nosotros de vacunación, en vista de que es muy accesible para las personas llegar a vacunarse. La campaña que adelanta la Administración Municipal ha dado resultado debido a que la comunidad sí está llegando a los puestos de vacunación. Sí, la idea es esa, la idea es que a través de todas las campañas que nosotros como administración, ustedes, en lo que ustedes, en la parte que ustedes nos están colaborando con difundir esa información, la gente ha ido tomando conciencia, Carlos. Asimismo, como hemos visto un aumento en los contagios en el municipio, la gente debe tomar conciencia que la única manera de contener ese aumento de contagio es nosotros vacunándonos y guardando todos los protocolos de bioseguridad. El municipio de Arauca es uno de los primeros en cumplir con las metas de vacunación contra el coronavirus.